El agradecimiento al gobierno de la provincia de Formosa, a nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Difrán, al vicegobernador Eben Solís, al municipio local también, encabezado por el señor intendente Ernesto Isenreder también, y por supuesto, también encabezando lo que es ahora el muy querido, muy mentado, este querido amigo de todos, Julio Alvarenga, que es presidente de la Asociación de Volantes Formoseños. Para él un gran aplauso también, señores. ¡Dale, Julito! Bueno, después de la entrega de los regalos, los obsequios para los más pequeños también, para el semillero, diría yo, que acompañan también los niños a sus padres, bueno, vamos a hacer también entrega en este momento a lo que es el auto mejor presentado. El auto mejor presentado, mejor presentación de auto, es para el Renault 12 750 Laugero Viñole. Fuertes los aplausos para ellos. Lo esperamos aquí para que reciban su premio. Aquí acercándose va a hacer entrega tanto el intendente Ernesto Isenreder, intendente de la Municipalidad de Herradura, como así también el presidente de la Asociación de Volantes Formoseños. ¡Fuerte el aplauso para estos queridos amigos! ¡Felicitaciones! Mejor presentación de auto, entonces, en esta tercera fecha del Rally Formoseño que se da aquí en la localidad de Herradura. Y también ha traído a competidores del otro lado del río Paraguay, señoras, señores. Por eso es que quiero pedir un fuerte aplauso para recibir a estos queridos amigos, representantes de la hermana República del Paraguay, que hacen que nuestro rally sea internacional. Vamos a saludar y a dar un fuerte aplauso a estos queridos amigos, piloto Isidro Ramírez, navegante Sebastián Ramírez, por favor, a presentarse aquí, a recibir también un presente. Isidro Ramírez, piloto Sebastián Ramírez, navegante, señoras, señores, representando a la hermana República del Paraguay, reciben su presente de la mano del intendente y de la mano del presidente de la Asociación de Volantes Formoseños. ¡Qué lindo! ¡Ya es internacional nuestro rally, señores! ¡Fuertes los aplausos! Y no se me vaya. Bajá un poquito la cortina. Quiero aprovechar la oportunidad de pedir algunas palabras a ustedes. Qué mejor que escucharlos de la voz de ustedes mismos, queridos amigos de la queridísima hermana República del Paraguay,
acá Argentina, Herradura Formosa los abraza, le da la bienvenida, seguramente no va a ser la última vez que vengan a nuestro territorio para representar a su país y para cosechar amigos aquí. Felicitaciones y algunas palabras para nosotros. Muchas gracias, antes que nada, buenas tardes Herradura. Le agradezco a toda la gente, a la organización, a Julio, al intendente, a toda la gente que nos hicieron el aguante en el camino y no va a ser la primera ni la última que venimos. Vamos a seguir apostando por Formosa. ¡Grande! Felicitaciones, hermano. Muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos la próxima. ¡Qué grande! ¡Avante Paraguay! Claro que sí, nuestros queridos hermanos. Voy a pedir la palabra de un querido amigo de todos, ¿ya? Quien tomó las riendas de lo que es la Asociación de Volantes Formoseños con todas las pilas y lo está haciendo de la mejor manera. Le damos un fuerte aplauso a este querido amigo que está desde hace un tiempo brindando todo de sí para lo que es el rally de nuestra querida provincia de Formosa. Julio Larenga, presidente de la Asociación de Volantes de Formosa. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que no tengo palabra. Quiero agradecer al intendente, a la gente de la municipalidad, a la gente cómo se comportaron, impresionante. Bueno, como ustedes saben, estaba muy nervioso de que sale un auto al que termine y bueno, seguir lo mismo también hasta que lleguen a su casa. Así que bueno, acompañar, gracias a Dios. Y bueno, esto, gracias a ustedes, esto nosotros acompañamos y hacemos un buen trabajo acá con la gente, la policía, con el CIPE. Bueno, también agradecer a nuestro gobernador y al vicegobernador que se pusieron la camiseta. Y bueno, muchísimas gracias familia, y esto vamos a seguir y vamos a seguir. El semillero sigue, acuérdense, sigue el semillero, vamos a seguir agregando y se le va ahí valorando a los chicos mejor presentados también. Vamos a brindarles también algunos regalitos también en todas las fechas. Así que acuérdense, mamá, que los pilotos por ahí no le avisan, pero yo ya le aviso que en la próxima que se realizará vamos a seguir con los semilleros y vamos a seguir participando y vamos a seguir sumando más cosas. Muchísimas gracias. No somos perfectos, pero estamos tratando de brindarle todo lo que se pueda, así que muchísimas gracias. No tengo palabras, mucho, muy buen trabajo en la familia, así que gracias. Julio Alvarenga, señoras y señores, fuerte el aplauso para el presidente de la Asociación de Volantes Formoseños. Queremos escuchar también la palabra del primer mandatario aquí de nuestra localidad de Herradura. Estamos hablando del señor Ernesto Encerrer, que nos va a dar unas palabras también. Buenas tardes, familia del Rally Formoseño. Qué lindo vivir este momento junto a todos ustedes después de más de 20 años, tres jornadas desde la presentación hasta ahora, con algunos de los viejos pilotos que transitaron nuestra querida Herradura, cuando Herradura era la capital del rally formoseño, con sus hijos, algunos con sus nietos, participando ahora. Qué lindo para Herradura tener esta oportunidad de volver a vibrar con este deporte tan apasionante, tan familiar, tan lindo, simbolizado recién con lo más importante que tenemos, dándole prioridad a los niños, a ese semillero, un resultado deportivo que seguramente muchos vamos a estar contentos, pero el resultado principal es que nuestro ruego desde el municipio con los organizadores al Dios Todopoderoso de que ponga su manto protector y que nos bendiga y nos proteja en esta competencia ha dado buenos resultados. Tuvimos una competencia sin mayores sobresaltos, nos informó el comisario hace un rato, sin ningún lesionado. Vaya que hay mucho que agradecer. Me toca agradecerles a ustedes, agradecer a esta gran persona, Julio, que tomó hace poco las riendas de esta asociación y hoy nos trajo esto tan lindo a Herradura. Agradecer al gobernador de la provincia, que nos acompañó siempre a Herradura en todo lo que estamos organizando.
Para nosotros que somos un pueblo turístico, estos eventos son un lujo. No solamente se difunde Herradura a través de este deporte tan lindo, sino que las familias herradureñas tienen una oportunidad de presenciar un gran espectáculo deportivo, como lo hicieron hoy masivamente en cada uno de los puntos donde se pudo ver el rally. Es algo que los herradureños agradecemos mucho. Y por qué no decirlo también, la presencia de ustedes ayuda mucho a nuestros emprendedores, a nuestros gastronómicos, a nuestros negocios, a nuestros paiperos que estuvieron en la feria, a todos en general. Gracias a todos. El Jardín de la Provincia está muy contento. Recién distinguíamos a los hermanos paraguayos que vinieron desde la otra orilla de este río que nos hermana, con mucho sacrificio, haciendo que nuestro rally sea internacional. Se dieron cosas muy lindas, se dieron cosas que nos fortalecen. Nos enganchamos tanto con este deporte en esta jornada que vamos a estar siguiendo a esta asociación y a todos los pilotos en todos los puntos de la provincia donde se estén presentando. Herradura va a seguir con ustedes. Va a ser una herramienta para seguir fortaleciendo el rally formoseño. Los esperamos en la próxima, con los brazos abiertos. El Jardín de la Provincia quiere que vuelvan y que vayan de acá alegres y contando lo lindo que es Herradura. Gracias a todos y que Dios los bendiga en su regreso. Palabras del señor intendente Jorge Ernesto Vicenreder, intendente de la localidad de Herradura, anfitrión de esta tercera fecha de las seis que son en total de este torneo de rally formoseño. Vamos a ir por categorías, claro que sí. 198, categoría A5. Fuerte los aplausos. Hace entrega el intendente Ernesto Vicenreder. Emilio Fuentes, Sergio Vejero, ganadores de la categoría A5. Ahí están los intendentes Víctor Osorio y Ernesto Vicenreder, intendentes de Herradura y de Villafañe, haciendo entrega de los trofeos. Los aplausos, señoras y señores. Emilio Fuentes, Sergio Vejero, auto 598, categoría A5. Bueno, van a hacer entrega también al mecánico. A Morta, el mecánico. Por favor, a subir. Al director de la NASA. Papá, vení acá. El cohete. Vení acá, abuelo. El director de la NASA. El Morta. Grande Morta, carajo. Hacen entrega. El Fiat 600, señores. Es el Fiat 600. El Ander Morta. Mecánico especializado, mecánico espacial y de todo. Fuerte los aplausos, señores. Al equipo 269. Piloto Cristian Pintos, navegante Florencia Mora. Fuerte los aplausos para ellos. Invitamos al señor presidente del Consejo de Liderantes de Herradura, Ramón Ferreira, por favor, a hacer entrega también a Cristian Pintos y Florencia Mora. Felicitaciones, Cristian Pinto, Florencia Mora, categoría ZTT, auto 269. Bueno, Tito Pinto es el mecánico también, que suba a recibir su premio. Oh,
Tete. Auto 269. Cristian Pinto junto a su papá Tito, junto a Florencia Mora también. Felicitaciones. Continuamos en este caso con la categoría N4. Categoría N4. Tercer puesto. Piloto Miguel Mangini. Navegantes Unirna Escobar, auto 419, tercer puesto de la categoría N4. Los aplausos. Llamamos también al segundo puesto, equipo conformado por el piloto, auto 409. Por favor, Cristian Brunelli, Alejandro Garcete. Hernán Brunelli, Alejandro Garcete, segundo puesto, auto 409. Vamos con el primer puesto de la categoría N4. Piloto Cristian Zaporiti, navegante Tatiana Herrera. Cristian Zaporiti, piloto navegante Tatiana Herrera. ¡Dale, Cristian! Auto número 489. Vamos. Bueno, invitamos al querido amigo Víctor Idoyaga. Este querido amigo por ahí está, qué grande, con historia para contar en el volante, claro que sí. Le recibimos con un fuerte aplauso, él va a hacer entrega de uno de los premios también, Víctor Idoyaga. Invitamos también al concejal Adolfo Sosa, a Perla Candia, la concejal de Herradura también, por favor, si se pueden acercar, vamos a hacer entrega de los premios. Ahí van a hacer entrega. Categoría N4. Primer puesto, Cristian Zaporiti, Tatiana Recar, auto 489. Segundo puesto para Hernán Brunelli, piloto. Y Alejandro Garcete, el navegante. Auto 409, segundo puesto. Tercer lugar para el auto 419, Miguel Mangini, piloto, navegante, Zunilda Escobar. Señoras, señores, primer puesto recibiendo su trofeo. Felicitaciones. Arriba los trofeos para la foto, arriba los trofeos, vamos. Al mecánico del equipo ganador, mecánico. ¿Se fue el mecánico? De igual manera le van a entregar para que lo se. ¿Cómo se llama el mecánico? Pana. Para. Damos el aplauso para que se fue, ¿no? El mecánico del equipo campeón de la categoría N4.
Continuamos premiando a los ganadores en sus distintas categorías. En este caso, categoría RC5. Vamos al tercer puesto. Piloto, Cachorro Juanes, navegante, Augusto Domínguez. Auto número 111. Los aplausos y los recibimos aquí. Ahí está, Cachorro Juárez, piloto, navegante, Augusto Domínguez, auto número 111, tercer puesto, categoría RC5. Yo voy cantando, mis amigos voy festejando un triunfo más. Segundo puesto de la categoría RC5, Rafa Aranda, piloto, navegante, Guillermo Gigans. Gigans, grande, Gigans. Guillermo Gigans, navegante. Segundo puesto, auto número 123. Y ahora tomamos el primer puesto. Primer puesto, auto número 148, piloto, Juan Carlos Tildain. Navegante, Fernando Lagraña. Primer puesto de la categoría RC5, los campeones, señores. Auto 148. Escuchamos al señor, al comisario Luis Lescano, se puede acercar, al señor Ramón Villanueva, también, por favor, hacer entrega. A la secretaria municipal, Elia Villanueva, también. Van a venir a hacer entrega, entonces, de los trofeos a estos flamantes ganadores, categoría RC5. Rompe la disco, dale bien duro, vas a portarte macho, te lo juro. Deja la intimidad, dale con coraje, como una asesina. Felicitaciones, fuertes los aplausos, señores, señores. Categoría RC5, tercer puesto, Cachorro Juanes, Augusto Domínguez, auto 111. Segundo puesto, piloto Rafa Aranda, Guillermo Guillén, navegante, auto 123. Y el primer puesto, piloto Juan Carlos Tildain, navegante, Fernando Lagraña, auto 148. Ahí está, señores. Y por supuesto al... También tenemos el trofeo para el mecánico, ¿eh? Para el mecánico del equipo ganador, que se llama... Pana. ¡Pana! Se fue el Pana, claro que sí. Le vamos a igual hacer entrega. Bueno, señoras, señores, fuertes los aplausos. Estos son los flamantes ganadores de la categoría RC5. Seguimos premiando a los flamantes ganadores en las distintas categorías de esta tercera fecha del Rally Formoseño aquí en Herradura. Vamos con la categoría A7 Master. Categoría A7 Master, tercer puesto. Auto número 666. Piloto, Adrián Aquino. Navegante, Rolando Pereira. Ahí está la mecánica. La mecánica Romina. Bien ahí.
Auto 666, entonces, tercer puesto, Adrián Aquino, Rolando Pereira. Vamos con el segundo puesto. Segundo puesto, piloto Raúl Nunín. Navegante Ángelo Fluvián. A los flamantes ganadores de esta categoría A7 Master. Primer puesto, auto número 707, piloto Andrés Blosser, navegante Lucas Acosta. Flamantes ganadores de la categoría A7 Master. Andrés Blosser, piloto. Lucas Acosta, navegante. Auto 707. En esta categoría A7 Master. Queremos invitar a otro piloto con mucha antigüedad en esto que es el rally, al amigo Héctor Ruchisti, si por ahí se encuentra, para que venga a hacer entrega también de un premio. Héctor Ruchisti. También invitamos a la entrega a Julio Alvarenga, que va a hacer entrega también. Y el intendente Ernesto Encerrer también va a hacer entrega de estos premios. La categoría A7 Master. Felicitaciones, felicitaciones a estos pilotos y navegantes, a todo el equipo, a toda la familia que rodea a estos flamantes ganadores. Categoría A7 Master. Tercer puesto, Adrián Aquino, piloto Rolando Pereira, navegante, auto 666. Segundo puesto, Raúl Lunín, piloto Ángelo Fluvial, navegante, auto 602. Y el primer puesto, Andrés Blosser, piloto Lucas Acosta, navegante, auto 707. ¡Fuerte los aplausos, señores! ¡Qué bárbaro! Entrega también al mecánico, ¿eh? El mecánico es Marcelo Duarte. Marcelo Duarte, el mecánico. Claro que sí. Viene a recibir también su premio el viejo cubano, dice, ¿eh? Pura fiesta, señoras, señores, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Bebí toda la noche al estadio y sin querer tragué de más y me puse de estado. Caí tipo 7 a mi casa, ya quemaba el sol. Vamos a hacer entrega de los trofeos a los flamantes ganadores de la categoría A7. Ya vamos al tercer puesto. Tercer puesto para el auto 798, conducido por el piloto Maxi Pérez y navegante Hernán Ilozaga.
Bolivia a 7. Segundo puesto. Atención, segundo puesto. Auto número 717. Seba Juárez, piloto, navegante, Franco Cáceres. Auto número 763. Primer puesto para el piloto Facundo Santos, navegante Martín. En el radio, Facundo Santos, flamante ganador de esta categoría A7, Facundo Santos, Martín Velázquez, primer puesto, auto número 763. Invitamos al intendente de Villa Fañe, compañero Víctor Osorio, a hacer entrega, al intendente de Herradura también, el resto en redes, a hacer entrega de los trofeos y por supuesto a quien encabeza la Asociación de Volantes de Herradura de Formosa también, Julio Alvarenga. ¡Felicitaciones, señoras y señores! ¡Flamantes ganadores de la categoría A7! Tercer puesto, piloto Maxi Pérez, navegante Nati Bellava. Segundo puesto, piloto Seba Juárez, Franco Cáceres, navegante. Y primer puesto, Facundo Santos, piloto, navegante, Martín Velázquez. ¡Felicitaciones! ¡Arriba, arriba, arriba los trofeos! ¡Arriba los trofeos! Señoras, señores, esto es la fiesta del rally. La fiesta del rally formoseño aquí en Herradura. Ahora baila y lídatela.